Lo rechazan por ser un pescador. Tiempo después, ella no lo puede creer. Raúl vivía en una isla pequeña pero muy bonita junto a su padre Osvaldo y su madre Martina, quien se ganaban el sustento del hogar trabajando como costurera a domicilio. Era un oficio que algunas personas le criticaban, pero que ella disfrutaba mucho haciendo. Por otro lado, estaba Osvaldo, quien al igual que muchos otros hombres y padres de familia de la isla, trabajaban de la pesca. Aquella era una actividad que a Raúl le gustaba mucho, y más todavía porque se trataba de algo que hacía su padre. Osvaldo era uno de los mejores pescadores del pueblo. Todos los buscaban para que les enseñaran sus trucos y los aconsejara. Por fortuna, Raúl se sabía de principio a fin todos los conocimientos de su padre, puesto que él se los había enseñado todos para que en el futuro pudiese trabajar bien de la pesca. Raúl fue creciendo rápidamente hasta convertirse en un hombre inteligente y apuesto. Osvaldo estaba orgulloso de él porque había pasado a reemplazarlo y ahora era conocido como uno de los pescadores más hábiles de la isla. Un día llegaron unos barcos que habían ido a exportar los pescados de Raúl y de su grupo. Con ellos venían una joven muy guapa, la hija del capitán, cuyo nombre era Rosaura. Tenía los cabellos rojizos y los ojos verdes como algunas partes del agua. De inmediato, Raúl quedó flechado con su belleza y empezó a cortejarla. Ella era muy coqueta y accedía a sus proposiciones disfrutando de la atención que aquel apuesto joven le daba. Aquellas semanas fueron muy alegres para Raúl, porque conocía por primera vez lo que era el amor y lo que era estar enamorado. Pero pronto conocería otra cosa más, no tan agradable como las dos primeras. Faltando unos días para que Rosaura se fuese de nuevo a su casa y zarpando en el barco, Raúl le preguntó si quería ser su enamorada, pero se sorprendió al ver la reacción de su amada cuando comenzó a reírse y a señalarlo. Le dijo, ¿yo? ¿Tu novia? Ni en tus sueños, querido. Yo me merezco un hombre que pueda darme todos los lujos que necesito, no un simple pescador como tú que apenas puede mantenerse. Dicho eso, se alejó de él y el resto de días que pasó en la isla lo ignoró por completo. Raúl había intentado hablar con ella para preguntarle por las cosas que le había dicho. Lo intentó todas las veces que pudo hasta que finalmente ella zarpó y se fue sin decirle siquiera adiós. Desde ese día, Raúl se puso muy triste por todo lo que había pasado. Pensaba que si bien la pesca era muy buena para él, tal vez podría ser todavía mejor y ser más profesional. Así que le dijo a su padre que se iría al otro continente a estudiar biología para mejorar su método de pesca. Pero en el fondo, él sabía que era para demostrarle a Rosaura que él no se merecía su desprecio. Y así lo hizo. Raúl se fue a la universidad y allí no hizo otra cosa más que trabajar en una cafetería y estudiar sin descanso. Conoció a una compañera de estudio llamada Daniela, que estaba muy apasionada por la biología, pero que nunca había conocido el mar. A Raúl le gustó mucho ella porque se le hacía tierna y muy sincera. Se hicieron los mejores amigos y compañeros de estudio. Juntos alcanzaron a terminar la universidad y graduarse con honores, debido a sus altas calificaciones. Raúl le dijo a Daniela que fuera con él a su casa en la isla, quería enseñarle el mar y que viera cuán hermoso y bondadoso era. Ella aceptó muy feliz y embarcaron juntos. Cuando llegaron a la isla, Daniela estaba tan sorprendida que no podía dejar de sonreír, de señalar cada cosa que veía en el mar. Y por supuesto, de bañarse en la playa. Durante estos días, Raúl se dio cuenta que estaba enamorado de Daniela, pero que tenía miedo de ser rechazado de nuevo. Para su sorpresa, Daniela fue quien le dijo que estaba enamorada de él, y la felicidad lo embargó por completo. Decidieron empezar una vida juntos allí. Incluso llegaron a contraer matrimonio y a tener un pequeño niño apasionado por el mar y la biología también. Un día llegó una embarcación nueva de materiales para la pesca. Allí venía un capitán conocido por Raúl, y por su sorpresa, también venía su hija Rosaura. Ella se sorprendió mucho al verlo tan bien vestido, especialmente cuando su padre lo llamó licenciado. Quiso coquetearle como lo había hecho antes, pero se detuvo al ver que un niño pequeño venía de la mano de una mujer y lo llamaba diciéndole papá. La mujer lo besó en los labios y en ese momento entendió que las cosas que había dicho en el pasado habían sido muy injustas y se sintió muy mal y culpable por haber actuado así. Recuerda siempre que las personas no valen por las profesiones que tienen o el trabajo que desempeñan, sino por quienes son realmente. Mirar a la gente desde ese punto de vista es superficial e injusto. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.